La Fundación Nobleza Obliga se creó hace 6 años con el fin de medir el impacto del tercer sector en Argentina, el sector de los emprendedores, de las organizaciones sociales. Por segundo año consecutivo estamos en Misiones con Mentes Transformadoras, que fue un proyecto que se creó hace 3 años, que se federalizó el año pasado, en donde Misiones fue elegido para ser sede para recibir los proyectos de todo el NEA. Estaba Salta también para el NOA, Provincia de Buenos Aires con Mar del Plata y Capital Federal. Este año, haciendo una nueva apuesta a la nacionalización del proyecto, agregamos Córdoba y Mendoza para la región centro y región de Cuyo. Y es un proyecto que invita en realidad a gobiernos, universidades, organizaciones y empresas a premiar a los mejores proyectos de innovación social de la Argentina. Y concretamente acá en Misiones, la mesa de aliados está compuesta por la Cámara de Comercio de Posadas, está el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, de la nación obviamente, y sus representantes locales, el municipio, están las organizaciones sociales que llegaron como finalistas a la Casa Rosada del año pasado, que hacen hoy, integran esta mesa, Ecodignidad, el proyecto de Andresito, que trata sobre adicciones. Está también Grupo Solidario, bueno, hay varias organizaciones sociales, universidades públicas y privadas, la UNAM y la Universidad Católica de las Misiones. Los proyectos son todo el espectro social, desde salud hasta medio ambiente. Lo que tratamos siempre es que los proyectos traten de posicionar su solución, ¿no? O sea, qué solución están pensando para problemas, antiguos problemas que no se han podido resolver, con diferentes prácticas, ¿no? Y es de vuelta a esto, encontrarle la vuelta a estos problemas y apuntando también a no trabajar solo, sino viendo que el Estado, que las empresas y que todos los sectores son aliados estratégicos en la solución de estos conflictos, y también desde el Estado, desde las empresas, ver a las organizaciones sociales como aliados estratégicos. ¿Hay mucha gente que se suma a este tipo de actividad, que tiene propuestas interesantes? Sí, el año en realidad ha ido creciendo mucho. Desde el año 2016 que lo lanzamos hubo 400 propuestas, el año pasado que se federalizó cerca de 600, y este año ya a esta altura y quedando todavía bastante tiempo para el cierre de la convocatoria, ya superamos las 600 propuestas, así que bueno, vamos por más. ¿Dónde se pueden inscribir y cuál es el premio para aquellos que no conocen? Claro que sí, mira, lo bueno es que Mentes Transformadoras no es un concurso, es un programa, porque apunta al fortalecimiento, la capacitación y la visibilidad de los proyectos de innovación social de Argentina. Los tipos de proyectos que se presentan son desde, no sé, agua potable y cómo hacer para la accesibilidad del agua, hasta diferentes sistemas de salud que incluyan a las personas, incluso está muy presente el tema de la discapacidad. ¿Cómo hacen para inscribirse? Tienen que entrar en www.mentestransformadoras.org, ahí los guían paso a paso. Y son 4 etapas, básicamente una etapa de capacitación virtual, después una preselección de proyectos, después una etapa presencial de capacitación de 3 días, en donde las organizaciones se capacitan en habilidades que les ayudan a potenciar su proyecto, y luego van a tener que defenderlo frente al jurado multisectorial de la mesa de cada región. ¿Y esto después se transforma en una política pública? ¿O? Sí, una de las cosas que se dan acá es la generación de políticas públicas de parte, ¿no? O sea, de la sociedad. Claramente la visibilidad de estos proyectos permite que se pongan en agenda ciertos temas que después se prioricen. El ejemplo está, uno de los ejemplos, ¿no?, de tantos, es que nosotros de todas maneras damos una mención a la incidencia pública, más allá que el premio sea el financiamiento de esos 3 proyectos nacionales que quedan, más del 50% de los proyectos que se han presentado y que quedan en instancias preseleccionadas ya han sido financiados, y es justamente por esta alianza. Así que es, la verdad que los recortes del presupuesto en todas las áreas, en todo el país, son lamentables, son difíciles, ¿no es cierto?, ya que para nosotros y nuestra cartera en particular, que trabajamos con la parte más humilde, más pobre de la sociedad misionera, claro que nos impacta de manera importante, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos haciendo mesas de trabajo con el gobernador de la provincia y diferentes ministros como para abordar las problemáticas que se están suscitando, ¿no? Por ejemplo, tareferos. Nosotros desde el gobierno de la provincia, ante el recorte importantísimo por parte de la Nación del subsidio Interzafra, hemos prolongado el aporte provincial en lo que es alimentación al doble. Nosotros normalmente dábamos 3 meses
de Intersafra, ahora se llevó a 6 meses de Intersafra, así que estamos cumpliendo con la inmensa mayoría, por decir, todos los municipios que tienen tariferos. Eso también es un logro histórico que estamos atravesando desde el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, así es como estamos llevando a cabo estos recortes tan importantes, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la inflación que se produce en el país, ¿se puede presentar un presupuesto? ¿Con qué incremento? Hablamos de un 20, pero puede ser más. Sí, sí, la verdad que los números hoy por hoy no, ni siquiera sabemos cuál va a ser la inflación final. Así que realmente el presupuesto, que justamente es pensar cuál va a ser los montos económicos que se van a utilizar, no es fácil, es realmente una tarea difícil. Pero bueno, nosotros estamos abocados a seguir trabajando, a seguir teniendo la misma estrategia que la que tuvimos desde el primero día que asumimos, ¿no? De estar cerca de la gente, de ver, de charlar, de vernos cara a cara, ¿no es cierto?, para poder saber cuáles son los problemas, saber cuáles son las mejores estrategias para esas soluciones. Y es así que estamos actuando en consecuencia. Digamos, ayer estuvimos en un merendero, el cual inauguramos en Itambé Miní, donde más de 200 chicos pueden adquirir ese beneficio, ¿no es cierto? Así que estamos bajo esa política de estar cerca de la gente. El tema presupuestario por ahí se nos escapa a los misioneros, cuestiones que bajan desde el gobierno de la nación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos enfocados y preocupados para trabajar y mejorar la calidad de vida de los misioneros, que es nuestra prioridad. Estos incrementos que se anuncian, en realidad específicos en algunos meses para las asignaciones universales, ¿sirven o no solucionan de fondo la problema? No, sin lugar a dudas sirven, sin lugar a dudas sirven. La asignación universal por hijo es uno de los planes sociales, si no el más importante para el país. Realmente todo lo que sea potenciarlo es positivo para la sociedad. Incluso hay estudios que han hecho UNICEF que lo comprueban a esto. Digamos, no es percepciones personales ni subjetivas, sino que han existido estudios científicos que han comprobado que la asignación universal por hijo debía ser ya aumentada, ¿no es cierto? Así que es una estrategia, yo creo que paliativa, porque la verdad que la dureza del impacto de los recortes es más amplia que un aumento en la asignación, pero bueno, que es un arma dentro de todas las que se pueden implementar, sí es positiva. La unificación de los ministerios, ponderando un poco más a desarrollo social, podríamos decir, ¿cómo lo ve? Yo lo veo desde el punto de vista que el objetivo de ese recorte es justamente sacar fondos económicos. Y todo lo que sea sacar fondos económicos por parte del gobierno de la nación siempre perjudica, digamos. No tiene un final positivo. Eso es difícil, ¿no? Es difícil, todo lo que es en salud, realmente sacar vacunas del calendario nacional, sacar remedios de pacientes oncológicos, digo, ejemplificando, ¿no? Realmente va a ser un impacto, va a ser un impacto negativo en la sociedad y eso, bueno, gracias al gobierno de la provincia que siempre está para solventar esos déficit, creo que se puede salir adelante sin sufrir consecuencias.